wanna be all saints. Trying hard to be someone else. All we want is please. Giving us, giving no time to breathe. This is our identity. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de nada, feliz jueves. Espero que estéis todos de putísima madre. Bueno, pues, tío, ya estamos de nuevo aquí. Saludar a todos los que estáis por ahí ya al pie del cañón. Como sois Creeper, Fito Gentai, José Único, Viciado Feliz, Gaby Xante X. Pues toca limpieza de cepillo de dientes de Wii, dice José Único. O Absoluto, Buena Narcón, mi canal. Y bueno, por ahí son los que estáis. Ahí, bueno, todos saludándoos y tal y cual. Qué pedazo de modificación hay, Andrés, con el icono. Cañonero total. Bueno, no sé si habrá más gente por aquí. Yo voy a saludar ahora por usuarios, ¿vale? Que sois Andrés 2360, Another View, Viciado Felicitos, Gentiles, Lowell, Silver 18, Zikul, Hubot, Bonanarcón y Creepers, ¿vale? Como moderadores, pues estáis Gaby Absoluto y José Único. Así que muchísimas gracias. Bueno, es el último día de la semana que hacemos directo a las 6 de la tarde, porque ya mañana hacemos la noche con Gaby. Ahora sí, hoy ya es jueves, mañana es viernes. Así que mañana nos vemos en la noche, ¿vale? Eso para empezar, eso no se olviden. Y bueno, y agradecer también que en la ausencia del directo, es decir, de ayer a hoy, cuando no estábamos en directo, hay tres nuevos seguidores que son Oscar Garnica, Mackinister y Thor-TM. Así que muchísimas gracias por seguir el canal, ¿ok? Ahí se sigue saludando, dice, bueno, Arcón, vamos a ver que tengo los sobacos como Camacho del calor. ¿Qué hace? Que si hace calor, ¿eh? Fíjate. O Absolut dice, pasando mucho calor, Gaby, manda un poco de fresco para Madrid. Mañana noche con Gaby, dice Gaby. Pues sí, mañana si no hay inconveniente, ponemos la noche con Gaby, ¿vale? Bueno, a ver. Ayer estuvimos hablando del primer juego que tuvimos cada uno en nuestro sistema dentro de lo que os acordabais o de lo que nos acordábamos, ¿no? Porque evidentemente es difícil en algunas ocasiones saber cuál es el primer juego que hemos tenido cada uno o cuál es el primer juego que pusimos cada uno en nuestra máquina, ¿no? O en nuestras máquinas, no nos acordamos de alguna, pero
Con otra pues tenemos problemas. Mira cómo estoy yo. Entonces José Único dice, aquí hace calor con saña, dice Gaby que es antes jaja, dice, yo tengo los pies es frío. Joder, qué suerte, anda que no. Bueno, más que nada para preguntar hoy, para sacar un tema así a colación y ya después pues, de un tema derivamos a otro si queréis, por arrancar. Que me digáis. No, no vea lo típico, vuestros juegos favoritos, no, 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 no. Sino, a lo mejor van cogidos de la mano, pero ¿cuál es el juego que más os sorprendió? ¿Vale? De cada máquina, si puede ser, o en general, ¿vale? Si hay un juego que os sorprendió. Hablo sorprendido por temática, por, no sé, técnicamente. No sé, que pusisteis vosotros la consola y dijisteis, hostia, vaya juegazo, ¿no? Vaya, o vaya diferencia de generación, ¿no? No sé, el juego que, como se suele decir, se os cayeron los huevos al suelo, se os cayeron los palos del sombrajo, en fin, lo que se suele decir, ¿vale? Así que voy a cogerme una Coca-Cola fresquita, dice el viciado feliz. Bueno, al condición, se nota que te acabas de echar la cesta de borrego. No, pasa, ¿sabes qué pasa también? Que tengo la garganta, tío, un poco regular, ¿vale? Entonces, pero bueno. ¡Hombre! ¿Cómo estamos? ¡Hombre! ¡Yocura! ¡Hombre! Está por ahí Yocura, aunque no. Muchas gracias, Yocura, como siempre, por esto, tío. No, 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 no falla, tío. El tío está ahí todos los días al pie del cañón. Joder, me da vergüenza. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Al final vamos a llegar a los 5.000 euros en nada, joder. Buenas tardes, Yocura. Y espero que te vaya bien en el curro, ¿vale? Que nos estará viendo desde allá. Y nada, quizás dentro de poco, dentro de poquito, tenga una sorpresa en especial para ti. Joder, coño, colaboras tanto, ¿no? Con respecto a los gameplays que me comentaste ayer, o juegos, ¿no? No gameplay completo, pero sí jugar, ¿vale? A según qué juego, ¿vale? Quizá haya sorpresa para alguna de estas noches, ¿vale? Porque sé que tú puedes ver directo de noche, así que ya veremos, ¿vale? O absoluto, dice, el que más me ha sorprendido de quedarme loco cuando lo vi era, o sea, lo vi el único, el Mario 64 y en arcade, aunque menos, el Virtua Fighter en pantalla gigante, dice o absoluto. Bueno. Yocura Tidus, ¿qué pasa, chavales? Pues a ver, aquí estamos echando la tardecita calurienta. Ahí se saludáis. Bueno, Arcón dice, a mí el que más me sorprendió y siempre lo recordaré por lo que fue en su momento, por el propio momento y porque se les cayeron los huevos al suelo a todo el mundo fue el Street Fighter 2, la versión arcade, año 90 creo que fue. Pues creo que sí, que fue, pues, bueno, fue en los 90, pero no sé si fue concretamente el 90. José Único dice, absoluto, qué raro el Mario, ¿estás seguro? Dice José Único. Maquinista, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el tópico? El tópico no, el tópico lo que estamos diciendo, o sea, el juego que más te sorprendió, Maquinista, de cada sistema o según cada sistema. Creeper dice, Gabe, ¿pudiste hacer vídeo de la Keyforge, que soy el maestro? Bueno, pero con calma, con calma y ya veremos, depende del apoyo, porque mucha gente pide vídeo, vídeo, pero este porque ha sido el del inicio. Cuando suba un vídeo ofreciendo algo, verás cómo la gente casi ni comenta ni nada y se pira. Entonces ahí es donde se va a ver si voy a seguir subiendo vídeo o no, ¿vale? Pero muchas gracias a todos los que estáis apoyando este vídeo de comienzo, en el cual no ofrezco directamente nada, pero cuando ya veréis cómo ofrezca algo, ya verá cómo la gente no se deja ver tanto. Acordarse de lo que estoy diciendo aquí. Fito Gentai, a los 8 años, cuando un amigo me prestó el Pole Position de Atari 2600, juraba que esa cosa tenía gráficos realistas. Eso es una cosa que pasa, Fito Gentai. Yo, cuando era pequeño, yo veía los videojuegos con unos gráficos más realistas, incluso de los que los veo ahora, ¿no? No sé. Será la mentalidad que teníamos o que jugábamos mucho con la imaginación también, ¿no? Eso que faltaba para dar el salto a la realidad, que ahora lo vemos y es mucho. Pues lo poníamos nosotros, ¿no? Con la mente, ¿no? Y ahora, pues no. Ahora hay que. Nos lo dan todo tan mascado gráficamente que la mente apenas nos trabaja en ese sentido, ¿no? Vale, dice Absoluto, dice. José Único, después para jugarlo estaría hasta fuera de mi top. De mi top 100.000. No, mi top 1 millón. Seguro el Mario 64, pero me quedé impresionado al verlo. Es más, aún lo veo y me impresiona. Ya, de malo, ¿no? José Único dice, pues yo voy a irme en aún más atrás. El Terra Cresta es uno de los primeros juegos de nave que me dejó con la boca abierta. Hostia, pues, tío, genial. Me cago en la puta, el Terra Cresta, tío. O absoluto, buena Fito, qué grande el Atari 2600. Bueno, el Arcon dice,
Las colas para echarle 5 duros a la máquina Street Fighter 2 daban 3 vueltas a la redonda. Con eso digo todo. Joder, aquí no fue tan. Verá, había, ¿vale? Pero no fue tanto, ¿vale? Yo con el que vi un cambio brutal en la calidad gráfica que por primera vez me marcó fue con el Pitfall y el Comic Zone de Mega Drive. Juego el Comic Zone de Mega Drive, ya juegazo, ¿eh? Técnicamente fue una maravilla. El Pitfall también, pero yo recuerdo el Comic Zone, tío. Que no lo jugué en la época, pero sí vi. Y hostia, tío, es que. Y además con el tema de, vamos a decirlo así, rompiendo la cuarta pared, ¿no? Esto de que el cómic, digamos, bueno, pasa por delante de las viñetas, rompe las viñetas, es una maravilla. Es una maravilla, tío. O absoluto, buenas Maquinister. Javi Retro, New Super Mario Bros. Super NES, Street Fighter 2, Master System Gohan Goblin, Mega Drive Sonic, PSX Metal Gear Solid, Nintendo 64 Mario 64, Dreamcast Soul Calibur, PS2 Ghost of War y PS3 Dante's Inferno. Oye, ¿no has visto el Dante Inferno en Xbox 360? Que en teoría se ve mejor que en Play 3, si no ya. Uno de esos que comentas, Javi Retro, decirte que el que más de acuerdo estoy contigo, aunque todos, cada uno hemos tenido, es el Metal Gear Solid, tío. Yo Metal Gear Solid cuando lo. Técnicamente es. ¡Buah! Muy buenas, Javi Retro, ¿qué tal? New SDNES dice. Sí, pero yo creo que. New es de NES. Ah, que no has puesto, vale, que era de NES. Vale, ya te entendí, Javi Retro, vale. Que pones después el sistema y el juego, pero no has puesto el New Super Mario Bros. De qué sistema, vale. Maquinister, el juego que más me sorprendió creo que ha sido el Donkey Kong 2. Qué juegazo el día. A día de hoy, el de mis favoritos. Donkey Kong 2, yo me he terminado el primero, tío. Yo he jugado el primero. Sheldoriano, ¿qué tal? Bienvenido, tío. Espero que estés bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde estés. Y nada, siéntate como en tu casa. Gaby Quizante X dice: era gráfico de esa época y nos sorprendía. También tiene que ver la edad que teníamos. Es lo que comenté antes, Gaby. Yo pienso que también la edad que teníamos y cómo jugaba nuestra mente con lo que nos entraba por los ojos, ¿no? Era un compendio, ¿no? De todo, ¿no? Viciado Feliz dice, no sabría decir cuál me impresionó más, ya que antaño era muy fácil. Bienvenido Barbusa al canal, gracias por seguir, tío, y lo que digo, siéntete como en tu casa, ¿vale? Viciado Feliz dice, no sabría decir cuál me impresionó más, ya que antaño era muy fácil sorprenderse y a lo mejor son juegos que a mí me sorprendieron, pero para el resto del mundo son una mierda. Pero bueno, estamos hablando de algo personal, ¿vale? Maquinister dice: ahora el que más me sorprendió gráficamente ha sido Sleeping Dog en 360. Juegazo, ¿eh? El juego no muy conocido, pero se ve muy bien, sobre todo Hong Kong. Un juego de mundo abierto que es una maravilla. Y de hecho, yo me lo jugué la versión base, pero cuando le metí el RGH a la 360, solo entonces descubrí que. Que tenía unas expansiones, unos DLC, ¿no? Bastante jugosos. Yokura Tidu dice: bueno, Gabes y compañía, nos vemos mañana a la noche con Gabes. Tengo que seguir con el curro. Un abrazo de que disfrutéis. Venga, Yokura, que te vaya muy bien el curro. Gracias por pasar y por la donación, ¿vale? Muchas gracias, tío. José Único dice: nada, el Metal Gear Solid de MSX2 que tuvo todo el mundo. ¿Eh? ¿Que tuvo todo el mundo? Que tuvo todo el mundo. Ese mensaje va con una ironía de peso, ¿eh? Que ahora todo el mundo conoce, ¿no? Ahora tú dices el primer Metal Gear y todo el mundo dice el desierto del MSX, pero ni idea, ¿no? O absoluto, es muy chulo el Dante's Inferno. Mi hermano se lo pasó en 360 y le encantó. Yo le vi a jugarlo y me pareció un juego muy bien hecho. Está muy bien el Dante's Inferno. Gaby, que Dante X usó una serie en su canal y es una pasada. Yo lo jugué también, es una maravilla. Dice absoluto, bueno, se ríe con José Único, que le vaya bien. Yokura, Maquinister. Pero ese juego podría jugar a dobles y había muchos neones en la ciudad. Era de disparo el que menciona Maquinister, que era el Sleeping Dog. Era mundo abierto en general. Me asustó la alerta, dice Barbusa, sí, es para enterarme bien. Como ando dormido, ¿sabes? La pongo fuerte para que todo el mundo se entere bien de que has entrado, Barbusa. José Único, de MSX. Si me tuviera que elegir un juego, el Maze of Galius. Yo pasé de MSX, claro, yo tuve el 1 y en la época casi todo lo que tenía eran casetes piratas. Entonces, más bien
A mí me sorprendió el Nightmare, el Rambo 3. Pero claro, no todos tuvimos los mismos juegos tampoco. Entonces, buena Arconsería, absoluto. Buenas Barbusas. Es que creo que lo confundo con otro de 360, dice absoluto. Maquinista, igual le tengo el RGH. Tengo como 100 juegos, por eso aún no veo el apuro de cambiarme de sistema. Ah, prisa ninguna, desde luego. José Único dice: el Sonic de Mega Drive nadie puede negar que sorprendió a todo el mundo. Eso intento que aprendan mis sobrinos, dice José Único. El Sonic, lo típico, ¿no? Es muy típico, pero este loop, ese nos dejó a todos boquiabiertos, ¿no? En su día, ¿no? O absoluto, dice: mi hermano se copió por lo menos 400 juegos de 360. Por ahí los tengo, ya ves. José Único, que después de la vida comercial de una consola viene la parte buena de verdad. Además de verdad, eso es lo que tienes que inculcarle. Que cuando ya pasa la fiebre, digamos, es cuando en verdad se empieza a aprovechar. Mirad aquí, hijo. Que ya se aprovechaba en su época, imaginaros ahora. O absoluto, a mí la verdad es que difícilmente me sorprende un juego. Otra cosa es que me guste, que son cosas distintas. Que te sorprende, vale. Por eso digo, lo especifiqué al principio, ¿no? Una cosa es que te guste un juego, que sea tu juego favorito, que sea uno de tus juegos, de tus mejores juegos. Y otra cosa es que consideres que es un buen juego. Por ejemplo, mi juego favorito de PlayStation 1 no es Metal Gear Solid, pero sí considero que técnicamente es uno de los más, de los que más me sorprendió, ¿vale? Maquinista dice: otro que sorprendió, que sé que tiene un hype tremendo, es GTA V. Ayer lo estaba jugando y juegazo. Me gusta más que el 4, aunque sea una opinión impopular. Ahí tú sabes, Maquinista, por qué pienso que hay diferentes opiniones. Porque el 4, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mucha gente, bueno, no, ya cada uno tiene una polla. Es que el 4 tiene una historia como más sólida. Y al ser solo un personaje, como que te identifican más que en él, te acercan más a él, ¿no? Pero después lo criticaron por el tema de las limitaciones que le pusieron, ¿no? Con respecto a San Andreas, evidentemente. 400 DVD Sprinko, dice... Bueno, a ver cómo, joder. Visión Feliz, dice... De Xbox 360 Alan Wake, The Will Disastrous Dave of Crisis... De PS4 Mad Max, de Mega Drive Super Street Fighter 2 y de PSX Resident Evil. Buena selección también, tío. José Único, el GTA de verdad innovador fue el San Andreas. Hombre, es que ese fue el que partió la pana de todas, todas, José Único. Es que yo pienso que a día de hoy, incluso comparándolo con el 5, evidentemente el 5 tiene ese doble online, pero aún así yo pienso que es el que más cosas puede hacer, pienso, ¿vale? Pienso. Sin contar mods ni nada, ¿vale? Lo que es el juego en sí. O absoluto, dice los GTA. Es que son juegos tremendos, la verdad. José Único dice: el 4 lo jubilaron más rápido. 4 lo hicieron, yo qué sé. Para ver qué pasaba, ¿no? Para tantear a lo mejor quizá. Pero tiene una buena historia desde mi punto de vista, ¿no? Gaby Quizante X, el juego que más me sorprendió en los últimos años, y a pesar de que lo jugué muy poco, es el Kirby Epic Yarn de Wii. Es increíble lo bien logrado que están esos gráficos. Pues tengo que decirte que tengo todos los Kirby metidos en Wii. Lo que pasa es que nunca me termino de identificar con ese personaje, tío. Pero independientemente de eso, sí que la verdad es que los gráficos están logradísimos, ¿vale? José Único, 400 DVD de doble capa. Bueno, no todos tienen que ser de doble capa, pero la mayoría de los juegos pesados por lo menos sí. Maquinista es absoluto. En realidad creo que más innovador fue Vice City. Que fue un cambio brutal. Bueno, el que más cosas ofrecía era San Andreas. Ya como innovación, no sé. Yo pienso, hombre, el más innovador fue el 3. Después de venir de los gráficos de Play 1 al 3, pues fíjate, pero bueno. O absoluto, dice Gaby, es que todo el catálogo de Wii sorprende. Por eso está considerada por todo el mundo. Por todo el mundo, menos por José Único y Gaby, como la mejor consola de la historia. Por todo el mundo, ¿no? XD dice, bueno, Arco, a mí los GTA no me gustan, no sé qué les veis, pero bueno, para eso están los gustos. Claro, pero bueno, ten en cuenta, bueno, Arco, que no estamos hablando de gustos tampoco, estamos hablando de... Hay que reconocer cuando un juego, a mí, por ejemplo, ¿qué te digo yo? A mí no me gustan muchísimos juegos que no he jugado, pero considero que tienen una base sólida técnica increíble, ¿no? A ver quién me está hablando por aquí.
que está ahí, que no para. No, es el colega Ser Camilín, hombre. Gaby quizá antes de X se ríe. José Único dice absoluto. Kojima y todos los japos arañan cristales cuando escuchan XO. Anda que no. O absoluto. Eso José Único de doble capa. Eso José Único de doble capa. Imagina. José Único. Visión feliz. De arcade Street Fighter 2, World Heroes, Demon War y el Joen Mac. A mí de arcade me sorprendió bastante, tío, el primero, el Gohan Goblin es, el primero. Me sorprendió bastante ese juego, tío, aunque se parezca simplón y eso, pero yo pienso que uno de los que me sorprendió, entre otras cosas, por el tema de que yo de arcade conocí mucho la época más antigua, la del Pac-Man, la de... ¿cómo se llama? El Space Invaders, esta, ¿sabes? Los juegos estos que eran de gráficos más chusquerillos. Y vi ese Gohan Ghost o Gohan Goblin, no sé cuál fue el primero, y me dejó con la baba, ¿sabes? Bueno, Alarcón dice José Único: en Japón asustan a los niños diciéndole que viene el hombre de la Xbox. Maquinista, bueno, Alarcón, sí, conozco gente que tampoco le gusta, son gustos. A mí los Vitemar tampoco me gustan como los Ghost o God of War. Lo que pasa es que ya, claro, los God of War no solo tienen en plan beat'em'up, hack and slash, como se diga, tienen más elementos, pero bueno. José Único, que viene el fanboy de la Wii, absoluto. O absoluto, es que si la pregunta es, ¿cuál es para ti el juego que más te gusta para jugar de la historia? Ahí lo tengo clarísimo. Otra cosa es, ¿el juego te sorprendió más? Lo he dejado claro, yo creo. El juego que te sorprendió más, pero en cada sistema, o sea, no de toda la vida, ¿vale? Lo podéis decir también, pero... supongo que en cada sistema os habrá sorprendido más algún juego que otro, o algunos, pero bueno. Maquinista le dice, King of Fighters 99 también me sorprendió mucho en su momento. Yo, Maquinista, lo que me pasa con los juegos de lucha es que la gran mayoría los veo iguales, tío. Los veo iguales, en serio. Quitando algunos detallitos, los veo iguales. Pero bueno, es lo que estamos hablando, será cuestión de gusto y que en este caso no sé objetivamente apreciar eso, ¿no? José Único dice, el juego que más... ahora le he echado Tetris de Game Boy. Entre las crónicas que había detrás, que había de Tetris, perdón, y la Game Boy después de la emulación. Tetris es un juego que se le ha echado muchas horas. Aquí también en mi casa, mis padres se viciaron con el Tetris, pero no en la Game Boy, sino en las maquinitas estas, las Brick, estas como se llaman, estas que vendían prácticamente, por decirlo así, a $1, a 1 euro en las tiendas, ¿sabes? Buah, mis padres se peleaban por jugar, ¿sabes? Gaby Quizante X. En 360 el juego que más me sorprendió, no solo por los gráficos, sino más bien por los fluidos que va el juego, que parecen 60 FPS clavados, el Metal Gear Rising, o Racing, que tampoco jugué mucho, XD. Ya, pero bueno, te pareció increíble, pues genial. Un juego que no he jugado, lo tengo metido en la consola, Gaby, y todavía no le he dado ese juego. Maquinista dice, pero por ejemplo, Tekken, Blood Road o Street Fighter son súper distintos, al menos así lo veo yo. Pero, ¿te refieres, Maquinista, por los personajes en sí? ¿O porque el juego de dos lucha de lucha es en 2D o en 3D? O absoluto, dice, yo al que más horas le he echado ha sido al Vandal Heart de PS1. Ese juego que es una auténtica obra maestra, genialidad de las genialidades. El Viciado Feliz. En Dreamcast, el Virtual Tennis. Odio el tenis, pero ese juego me enganchó. Así que si un juego de deporte que no te gusta te enganchas porque algo bien hecho tiene. Mira, pues te cuento, Viciado Feliz. A mí uno de los juegos que más me ha sorprendido en la Xbox Clásica ha sido el Top Spin, tío. De tenis, tío, es que es tan arcade barra simulación barra realista, tío. Me encantó ese juego, tío. Me encantó. Y mira que me pasaba como te he viciado. Que a mí los juegos deportivos, los únicos que me han atraído en cierto modo han sido de boxeo, ¿vale? Porque siempre me ha gustado el boxeo y siempre le he dado desde la Mega Drive, ¿vale? Bueno, en MSX ya tenía el Polidia, fiero, ¿vale? Y otro juego, no me acuerdo cómo se llama, que era malísimo. Pero bueno, que en aquella época ya para mí era malísimo. Pero le he dado los juegos de boxeo de siempre, ¿vale? De siempre, en todas las plataformas. Y casi me los he terminado todos, ¿vale? Y de tenis, ya te digo,
que no me atraía para nada y el Top Spin me encantó. O Absoluto dice: sí, el viciado, sí es. A mi hermano no le gusta nada el fútbol y no vea qué partidazo nos llevamos a los FIFA en la 360. Ya ves. José Único, el Top Spin lo tengo original incluso. Yo también, José Único. A mí me lo regaló Álvaro Nevado y lo tengo yo original y es una pasada. Pasa, evidentemente, como tengo metido en el disco duro, ¿para qué lo quiero original? Hombre, ¿cómo estamos? Maquinister, el que más me ha sorprendido ha sido Fight No Champion. Ah, vale, te refieres al Fight Night Champion de 360. Sí, ese de hecho creo que es el último que salió de la serie esta de Fight Night Round, Fight Round, como se llame, ¿no? Que a mí, fíjate, te cuento, Maquinister, que ese juego a mí no me disgustó, pero la campaña en sí no me gustó y te cuento por qué. Porque el último al que tienes que derrotar no es nada simulación, es en plan arcade. Tienes que darle en un punto concreto, si no, no le haces daño. O sea, como si fuera un arcade, vamos, no tiene nada que ver con la simulación. De Xbox 360 lo deportivo. José Único dice que es buenísimo, además, de verdad, el Top Spin. Magnista dice Top Spin 4, igual está brutal, pero el catálogo de tenis, de tenista, es lo único malo. Gaby, quizás de que estoy dándole al Breath of Fire 1 de Super NES y acabo de descubrir que con el zorrito puedo atravesar bosque. Pues cosas así es como yo te decía, Gaby. Hay varias cosas así que por una de ellas yo no me enteré. Es así, la, pero es que hay muchas cosas que no te dicen en según qué juego. Y a eso es lo que yo me refería, Gaby. Ahí te quedarán más cosas por descubrir, pero bueno. Bola Narcon. Top Spin es un gran juego de tenis, aunque me gustan más los Virtual Tennis. Ya, por gusto. Viciado Feliz, en Atari 2600 me echaba horas al boxing. Y eso que el juego era más simple que el motor de un botijo. José Único, original sirve para tapar huecos en la estantería y sacar pecho palomo. Ni peleas que eché al boxing de Atari 2600. Yo ya digo, como os comenté ayer, yo al Atari, no sé si era el 2600 o qué sé, pues yo con las marcas de Atari me hago un lío tremendo. Pero yo sí jugué al de boxeo este de Atari, pero la casa de un amigo, ¿vale? Que es el que la tenía. Yo no tuve Atari. Monarcón dice José Único. Palo horizontal incluido para que puedas subirte y cagar en él. Dice Ofeli, en fútbol FIFA 95 y FIFA 2006... son los únicos que consiguieron engancharme. Maquinister. Otro que me sorprendió fue Witcher 2. Un RPG muy sólido en todo aspecto. Y saliendo un poco del típico RPG siendo un RPG. Gaby Quizante X lo terminó hace poco, si no me equivoco. José Único. Es que los FIFA podían tener DLCs y listo. Además, de verdad, se podían actualizar. De hecho, no sé si sabéis, ha salido el FIFA 2020 para la PlayStation 1. Lo digo por si no lo sabéis. José Único dice, pero sí, todos los años sacan pasta de la franquicia. Es que es lo que pasa, José Único, mientras se venda, lo van a ir sacando. Bueno, hora de saludaros en el chat, ¿vale? Que llevamos casi media hora ya de directo. Así que saludo a todos los que estáis por aquí, que soy Another View, Commander Rod, Viciado Feliz, Fito Gentai, Javi Retro, Jetmat, George Falson, Maquinister, Chilot Mae, Bonan Arcón y Creeper. También tenemos los moderadores, ¿no? Que soy Absoluto, Gaby Quizante X y José Único. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Y ya sabéis, tenéis que volver. Maquinister, lo de los FIFA es una vergüenza. Jajaja, Absoluto. Dice, no, los FIFA cambian mucho de año en año en jugabilidad. Bueno, no, pero no sé si merecerá la pena como para invertir 70, 80 euros o 50, 60, lo que valga. Pero bueno, para esos cambios, Absoluto. Maquinista dice, es como Capcom con Resident Evil. O Absoluto dice, lo que aprendes para un año ya no te vale para el siguiente, dice Absoluto. Javi Retro, boxing de Atari, el de coches y el de saltar, tipo Arkanoe. Bueno, eran lo más. Y yo al de tanque también le di tela, ¿eh? No sé cómo se llama, pero este que son dos tanques, ¿eh? Uno contra otro. Ese también le di tela. Viciado Feliz, el Blur de Xbox 360 me encantó. Es jugar a un Mario Kart, pero con coches en serio y no muñequitos. Pues mira que tengo el Blur metido, Viciado Feliz en la 360 y no he jugado nunca, así que le echaré un vistazo, tío. José Único, o Absoluto, me gusta jugablemente más el FIFA 2015 de la Wii que el de 360, por ejemplo. A Absoluto le va a dar algo, cuando lea eso.
Maquinista dice, no es que cambien tanto, cambian unas pequeñas cosas y ya está. Juega Sol Blur, dice Maquinista, Alviciado. Bueno, Arcon, dice, FIFA 2020 en PS1. Por favor, enseñadme la cara de Messi en la PS1. Tiene que parecer a Igor el Jorobado. Pues ya ve. Pues sí, buscad lo que está. Poner FIFA 2020 y va a salir que lo comparten por ahí. O Absoluto, X de José Único. No sabía que tuvieras tan mal gusto y eso que están poniendo bien a la Wii. Ya ve. O Absoluto, X de Bomb. Maquinister, hay otro que se llama Sonic All-Star Transformers, es como Mario Kart. Bueno, Sonic hay dos. Si no me equivoco, está el Sonic All-Star Transformers y el Sonic All-Star. Creo que es. Es que hay uno que es en el Transformers, ¿vale? Pero no me acuerdo si era Sonic All-Star o Sonic All-Star Racing o algo así, ¿vale? Llevaba muchos whisky encima, dice José Único. XD. No volverá a pasar, aprovecha para hacer capturas, dice, ¿no? Limpio el chat ahora. De hecho, el único televisivo del Blue hacía una referencia a modo de burla del Mario Kart y decía juega como los mayores. Joder, qué caña, viciado. Sonic All-Star Racing, ¿no? Gracias, Absoluto. Yo sabía, digo, hay dos, que yo sepa, dos de Sonic. Está ese y el otro. Que después hay otro de Sonic, pero no me acuerdo yo si era en la 360, o ya me estoy yendo a otra consola, Creo que me estoy equivocando ahora de consola. No sé si es la 360, pero de Sony, pero que van corriendo. No, no van en coche, van corriendo. Pero no sé yo si es en la generación de 360 o es en Play 1. Ya no lo sé, ¿sabes? Sony and Sega All-Star Racing, dice Fito Gentai. Maquinister, sí, el mismo, juegazo. Javi Retro dice, empecé, me acuerdo que con el Prince of Persia flipábamos. Ya ve, el Prince of Persia tenía... Es que ¿sabéis qué pasa? Ahora no se aprecia tanto, pero los gráficos estos que tenían movimiento como... Vamos a llamarlo así, ¿vale? Movimientos como realistas. Coño, yo el Mortal Kombat, estos muñecos que a la gente no le gustan tanto, pero estos gráficos súper realistas en la época, a mí me flipaban. Que después ya los juegos me gustaran más o menos otra cosa. Pero los gráficos que eran... Yo veía Street Fighter y decía, vale, son muñecos, pero yo veía el Mortal Kombat y decía, es que son personas, de verdad, ¿no? Y encima veía después la columna, la cabeza explota y eso, y va. Javi Retro dice, dice Absoluto, eso, Fito, el nombre completo salió en Wii también. Javi Retro, y en MS2 el Titus de Fox. Ese no lo conozco, ¿eh? Sonic R para Saturn, dice Fito Gentai, pues ese sería. Ah, pero ese es el Sonic R en Saturn. Ah, vale, gracias. Yo sabía que andaba por ahí. Sonic R y Serviciado. Maquinister, otro que me sorprendió mucho en 360 fue Remember Me. Poco conocido, pero adaptado. Apartado gráfico espectacular y buena historia. Cyberpunk. Lo tengo también metido en la Xbox, pero no lo he jugado. Es que, tío, hay mucho por jugar. Andrés2360 dice, hablas del Sonic con la tabla. Sí, bueno, no sé si es con tabla o yo lo que sé que no van en coche, pero bueno. O Absoluto, dice, en Wii hay un hack que puedes poner a Sonic corriendo como si fuera el Sonic R en el Mario Kart. Ah, pues no lo sabía, Absoluto. ¿Lo sacarás en tu vídeo ese dato? Andrés2360 dice, DS hay dos en Wii y PS2. Y uno en la 360 con Kinect. A ver, pues yo es que de vez, tan puesto no estoy. No por nada, sino que los juegos ya en sí de coches, de carreras y eso, no son no son los que más me tiran, ¿vale? Bueno, Arcon dice, joder, Titus dice, The Fox lo tenía yo en Amstrad CPC. Sí, la verdad es que en microordenadores o en ordenadores de 8 bits... había algunos juegos que se llevaban la palma, con el tema de los gráficos, tío. Es que uno miraba, bueno, ha pasado en todas las generaciones con todas las consolas, ¿no? Que uno al final mira un juego y mira a otro y uno dice, pero vamos a ver, ¿cómo me dicen? O sea, hay unas distancias gráficas y técnicas en algunos juegos que, ¿cómo han sacado este juego para estas consolas, no? Que hoy ya en día con el tema del indie eso está un poco más disimulado, ¿vale? Pues ya todo el mundo se ha hecho la idea de que se puede gastar 500 euros en una consola para que le pongan juegos que correrían perfectamente en una Mega Drive. Pero antes cuando no estaban los indies y eso, uno comparaba eso, decía, hostia, mira este juego
Y mira este, y no veas, ¿eh? O absoluto, dice, sí, mi vídeo irá de ese hat. Las 20 horas que va a durar, vais a comer Sonic corriendo con el Mario Kart, pero bien. Joder, 20 horas de vídeo, tío. Para mí que déjate ir un poco, absoluto, que vamos a tardar en verlo 20 horas, pues 20 días, como mucho. Como poco, más bien. Javi Retro dice, con el Larry flipábamos también. El Larry es el granujilla. El Viciado Feliz dice, hay también un Sonic Riders o algo así. Me lo regalaron para PS2 y aún no lo he jugado. Espérate, Viciado, que me parece... A ver. Es que el que yo digo este que corren... Es que ya me ha puesto en la duda. Es que creo que es el Sonic Riders. El Sonic Riders va corriendo, ¿verdad? A ver. Es que me parece, ¿eh? Sí, claro. Yo el que decía era este, ¿vale? El Sonic Riders. A ver, la tabla. Sí, sí. A este que yo me refería. Bueno, el Sonic va en la tabla, pero después hay algún personaje que otro que como que va corriendo o va... O van todos en tabla, no sé. Pero a este creo que me refería yo, ¿vale? Sí, porque si no me equivoco, este también está en la Xbox, es donde yo lo jugué, ¿vale? Bueno, lo tengo en la Xbox, de hecho. O absoluto dice, también está en Wii, creo, Riders. O absoluto dice, en Wii hay varios, pero el único que dicen que es bueno es el Colors. Bueno, pero eso absoluto es como lo que estamos hablando, ¿no? El juego bueno depende para quién o para... ¿Sabes? O para quién. El Viciado Feliz. Es lo que me jode de la Switch. Que con la excusa de los indies no se centra en exprimir apenas la consola. Pero mira, Viciado Feliz, si tú supieras la de vídeo que hice yo hablando de eso y todo el mundo me quitaba la razón, tío. O sea... Yo decía, pero vamos a ver, va a empezar. Vamos por partes. Una consola portátil no se puede refrigerar como una consola actual de sobremesa. Con lo cual a mí me extraña que una consola portátil saque muchos juegos que exijan una refrigeración grande. ¿Vale? Con lo cual yo apostaba que la Switch iba a ser sobre todo para juegos, sobre todo, que haya alguno que otro que gráficamente tire, pero... Yo sabía que iba a ser sobre todo para juegos... Vamos a llamarlo así, ¿eh? No se me vaya por las nubes, pero juegos de segunda, ¿no? De indies, baratullos, o con gráficos más casuales, o más... Pero bueno... Pero eso es que se ve venir. No te pueden prometer una consola a tamaño portátil con lo mismo que ofrecen las consolas de sobremesa. Porque si no... El 80% del cuerpo de una consola de sobremesa... ¿Para qué sirve? Sobra, ¿no? Los Sony son muy buenos en 360. Hay muchos, dice Mackinister. Bueno, no sé si en 360, pero en la Xbox clásica está el recopilatorio, el Sonic este que trae todos los Sonics. Que de hecho, está bien el juego. Bueno, la recopilación. Pero tiene una cosa, si no me equivoco, que no me gusta. Que es que me parece que al menos en la versión PAL, y hablo de la versión PAL, el Sonic 1, el 2 y el 3 vienen a 50 Hz incluso. Con las bandas y todo el rollo, creo que no se puede cambiar. Y, hostia, asusto, tío. Me cago en la puta, tío. Muchas gracias, BloomLQ95, por seguir, tío. Bienvenido al canal, tío. Que... Es que se me ha olvidado todo lo que estaba diciendo. Pues, madre mía, es tridente. Mi canal... Que muchas gracias, tío, por seguir, de verdad, Bloom. Que, de hecho, eso, vale, el recopilatorio. Que, y no solo eso, sino, o sea, no solo el tema de los 50 Hz, pero, que es lo que no me gusta, pero lo que me gusta es el tema que vas desbloqueando cositas. Un poco como esto, el Command & Conquer este que han sacado Remake. Que en verdad la inteligencia artificial es de los años 90, es malísima. Deberían haberle hecho una renovación a esa inteligencia artificial. De hecho, me instalé el juego para jugarlo y sí, gráficamente, sonoramente, espectacular todo. Pero te pones a jugar después y la inteligencia artificial es un mojón. Pero después el contenido del juego, lo que es... En verdad, los extras y eso merecen mucho, mucho la pena. No dejo de asustarme, dice Javi. Javi Retro, si una vez que juegas,
los Sony a 60 Hz ya no vuelve a 50, ni los Sony ni ningún juego, pienso, ¿eh?, que tenga diferencia, porque algunos juegos no tienen diferencia, pero bueno. El Viseo Feliz tiene razón, yo pensaba que sacarán a lo mejor la versión light de los llamados AAA para salir del paso y tener un catálogo medianamente bien, pero no, todo indies. Por eso lo advertí yo en plan Nostradamus, ¿vale? Tampoco yo soy ningún. En cuanto vi que anunciaron la consola y todo el mundo, oh, es que tú siempre con Nintendo. No, 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 es que es algo lógico, pero la gente se ciega. ¡Oh, Nintendo lo ha vuelto a hacer! Tiene botoncitos, mira los mandos, mira, puede hacer como que come una pop. En fin. La gente se ciega con Nintendo, saque lo que saque. Mira lo que pasó con el cartón, tío. Venga ya, tío, me vaya a decir 70 euros un cartón para pescar. O absoluto. Para que tuvieras la misma sensación que jugando cuando eras pequeño en tu Mega Drive. Para eso sí. Los 240p se lo pasaban por el forro. Ahí no tenían miramiento. Pues la verdad es que en ese sentido sí tuviera razón. Pero claro, a mí en verdad, verás, si yo tengo que jugar los juegos, me da igual. Pero hombre, si se puede jugar tal y como el desarrollador lo creó, ¿no? Porque ese juego está pensado para jugarlo así, a esa velocidad. Bueno, Arcon dice, eso pasa con cualquier juego de los de antes, Javi Retro. Y Absoluto dice, Javi Retro, es que es otro juego, literalmente. Además que es así. Y es que ya la música se nota en la jugabilidad, en todo. Es como si tú juegas a un, creo yo, a un shoot 'em up y le reduces la velocidad a un 20%, que es un 16, ¿vale? Lo sé, pero bueno, un 20%. Pues te será más fácil esquivar las balas, te será más fácil sobrellevar el juego. O sea que. El Viciado Feliz dice, y seamos sinceros, con la excusa de que son indies, de 10 juegos indie, 4 son buenos y los otros ni se esfuerzan. Eso es una cosa. Y después Viciado Feliz, las grandes compañías que le sobran el dinero, le sale el dinero por las orejas, ¿cómo aprovechar el tirón con los indies para hacer compañías secundarias a través de ellas para sacar indies? Y en verdad tienen más pasta que. Pero bueno. Magnister, no soy fan de Nintendo, aunque empecé con la Super NES. Pero eso no tiene nada que ver. Bueno, Arcon, no comprendiste lo que quería Nintendo. No sacó un cartón para pescar, sino pescar encartonado. Ya ves, madre mía. El Viciado Feliz, como el juego de ordeñar vacas, menuda puta mierda, dice. Y el del robot, ahí la gente con el traje ese robot, madre mía. Anónimo González, buena con todos. Twitch no me notificó. Y se me hizo extraño que Gabers no esté en directo. Así que entré y aquí estás. Pues ya sabéis, cuando no me vais en directo, entráis por si acaso. Yo suelo avisar, si no puedo o vengo más tarde, suelo avisar, ¿vale? Ya sea haciendo un micro directo en el móvil o notificándolo por Twitter, por Facebook, donde sea, ¿vale? Bueno, ahí se saludáis anónimo. Esos indies son disfrazados, Creeper. Además de verdad, que son disfrazados. Un dineral para nada. Javi Retro, los indies ya no son indies, les pasa lo mismo que a Lori Meyers y compañía, dice Javi Retro. XD absoluto. Bloom LQ95. Yo voy a ser sincero, las consolas de Nintendo no me han llamado la atención hasta que un amigo la compró, la pirateó y la petó de juegos y llamarme ignorante, pero no sabía que habían portado juegos de consola de sobremesa como los Resident Evil, Doom y el Crash Bandicoot. Y flipé. Sí, pero Bloom, mira, tienes que diferenciar varias cosas. Uno, evidentemente, si se piratea una consola, ya no se puede juzgar igual. ¿Por qué? Porque yo cuando juzgo una consola para bien o para mal, o a un juego para bien o para mal, principalmente es por lo que cuesta, ¿vale? Es decir, yo no voy a criticar a un juego que regalan. Si un juego te lo regalan, ¿cómo vas a criticar a un juego que a caballo regalado, ¿no? Pero que un juego te cobren 70 euros, ¿vale? O una consola te cobren lo que te valen las otras, teniendo un hardware mucho más pequeño, ¿vale? Y todo el mundo dice, es que es portátil, es que es portátil. Claro, portátil. Portátil mis cojones. Después está todo el mundo jugando en la casa. A ver quién es el guapo que sale ahora en verano a jugar fuera, ¿sabes? Por lo menos aquí, con la calor que hace. Y después lo otro es los recortes que tienen los juegos. A mí me gustaría que tuvieran la diferencia de uno a otro. Que sí, que vale, que aún así es un logro, pero es que por esa regla de 3 yo también puedo sacar el Doom, el Crash Bandicoot y el Resident Evil
en la Play 1. Yo me lo voy a recortar y lo saco donde quiera, ¿sabes? Evidentemente, un corte más severo, pero... Anónimo González dice, bueno, Arcón, saluda. Maquinister dice, ¿y no harás directo en YouTube? Mañana, Maquinister. Mañana a las 11:30 de la noche, el directo es simultáneo, ¿vale? Es aquí en YouTube, así que podéis chatear o hablar donde queráis, que os voy a leer igualmente. A ver si consigo, porque no sé bien la manera. María Shield sí lo hace, pero sí lo hace, pero yo no sé bien la manera de que me salga aquí el chat de ambos, ¿vale? Si no, pues nada, andaré con dos ventanas y ya. O absoluto dice, la Xbox o la Wii solas, la verdad, que no valen mucho. Eso sí, petadas no tienen rival, claro. Anónimo González, yo tengo una DSi pirateada y le estoy dando con todos los Castlevania. Vale. Magnista dice, la Xbox con RGH corre de todo. Pero es lo que estamos hablando, ¿ves? Yo la Xbox la he empezado a, le he empezado a dar duro cuando le he metido el RGH. ¿Por qué? Verá, Xbox tiene un catálogo increíble también. La 360 me refiero, ¿vale? Pero claro, yo juego de la Xbox tendré, creo que 30 juegos y muchos son regalados. Y ahora que tengo el chip, el RGH, pues claro, ahora me siento en el poder de poder hablar para bien o para mal de los juegos, pero tengo que tener en cuenta eso, ¿no? Me agarro a lo que cuesta un juego. Yo no concibo un juego que técnicamente sea la mitad que otro y que valga lo mismo o más. Como pasan con muchos indie. Otro día os hablé del Blasphemous este, ¿no? Que hicieron aquí en Sevilla. Que puede ser un buen juego y todo lo que tú quieras, pero que te valga lo que vale todavía con el tiempo que hace que haya salido. Y que te vale incluso más que Triple A, que tienen un trabajo detrás y... o que otros indie que son mucho más profundos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ha tenido tanta fama que no es igual, ¿no? Bloom LQ95 se saca la suya a la calle y le pega el Eduardo Virus 89. Dice Freddy, la Game Boy tiene un gran catálogo, pero yo la Game Boy solo la disfruté emulada. A ver quién tiene huevo de jugar en la calle en una Game Boy sin quedarse ciego. O con la luz apagada, ¿no? Anónimo dice, Gabriel, ¿tú listaste los RGH tu equipo de 60? Yo el chip, yo no se lo puse yo, ¿vale? Yo lo llevé a que me lo pusieran. Porque yo en la época lo puse, yo no sabía ni cómo se ponía ni nada, ¿vale? Después yo sí he modificado ya el software, el programa, ¿vale? Que si el Aurora, que si tal, ¿vale? Anónimo González dice al Viciado Free, que es muy cierto. ¿Vale? O absoluto, a mí es que nunca me gustaron las portátiles, el Viciado. Siempre fui de jugar en televisión, me pasa igual. De hecho yo me he terminado más juegos de portátiles. A través de la Xbox clásica, emulándolos en la tele que en portátiles. Es que no. Es que, tío, la comodidad en una portátil me termina jugando. Ya lo he dicho un montón de veces, me termina doliendo el cuello. Porque uno está así y jugando así, tío, y me duele el cuello al final, tío. Macrister, creo que no es tan sencillo instalarlo por ti mismo. Yo es que no lo he hecho, la verdad, no te voy a engañar, no sé. Bueno, paso a saludaros de nuevo a todos los que estáis por aquí por el chat. Andrés 2360, Anónimo González, Another Viewer, Bloom LQ95, Commander Rod, Viciado Felicito, Gentai, Javi Retro, George Falso, Maquinister, Chilot Mae, Hubot, Bona Narcón, Creeper y O Absoluto Gaby X Dante X José Único como moderadores. Javi Retro dice, el RGH es muy jodido de soldar. Por eso yo no lo hice. Yo no sabía si era jodido o no, pero vamos, yo prefería llevarlo a alguien que me lo pusiese y ya está. Por cierto, ayer seguí el canal que me recomendaste, o absoluto creo que fuiste tú, el Iles Raider, ¿no era? ¿Sabes? Y nada, vi un poquito solo, pero bueno, bien. Ahí le di a seguir, ¿vale? Y ya veremos. Mira, le iba a hacer hoy Raider a él, ahora cuando termine, pero como no está, pues se lo volveré a dar a Mariachi. Pues se lo puedo dar a Stream Game Over, que también me gusta como lo hace, pero es que se lo ve bastante gente, entonces ¿de qué le va a servir un Raider mío? Pero bueno, si quieres lo puedo pasar para que lo conozcáis también, que también mola, ¿sabes? Maquinista dice, tampoco soy de jugar en portátiles ni en teléfono, no me llama la atención.
Javi Retorroja, que hacemos soldar. El teléfono no me gusta jugar, dice Anónimo González. Para eso prefiero una consola portátil también. Y Maquinister dice Javi Retro, sí, y de configurar después mejor no arriesgarse. O Absoluto dice, mi hermano estuvo ahí tocando en las Xbox, pero hizo otra cosa, creo. A ver qué hizo tu hermano. No me gusta jugar con el táctil del móvil, dice José Único. No, yo el móvil, yo mira, tan solo jugué al Ice Climber, creo que se llama, este que vas tirando bolas de nieve y tienes que llegar del punto A al punto B, que creo, quitando los obstáculos. O poniendo las bolas de nieve en un sitio, no me acuerdo. Creo que se llama Ice Climber, si no me equivoco. Y los jugué en móviles, pero cuando los móviles eran de la pantalla esta con los pixelitos estos, ¿sabes? Que jugabas con el 2, el 8, el 4 y el 6, creo. Te movías. Gabers, tienes ahí el Lóbulo para hacerle el raid. Ay, pero es que yo no sigo al Lóbulo, tío. ¿Está ahora en directo? El Viciado Feliz, ¿os acordáis hace años en Telecinco cuando Carmen Sevilla presentaba el telecupón y jugaba a Lugo? Hombre, claro que me acuerdo. Y de hecho después Lugo, no sé si después o antes, el Lugo salió para la Play 1. Pero no sé si fue antes o después. No sé si el Lugo ya existía y lo cogieron ahí o no, ¿vale? Que creo que, no sé si era el Lugo el primero, este que ibas en el tren, ¿os acordáis? Anónimo dice Absoluto, ¿y las averió? ¿Qué pasó? José Único. ¿Y del escalador de Nintendo? Ah, ¿que no te gusta jugar con el móvil? ¿El del escalador de Nintendo? ¿A qué te refieres? No sé a qué se refería José Único, tío. Me he perdido. O Absoluto, el Hugo salió para Amiga y después PC. Ah, vale, para Amiga, vale. O Absoluto, y poner de mensaje de Ray, me voy a tomar un mortero de leche bar del Troya. ¿Lo hago? ¿Que lo haga? Bueno, el Covicia Feliz, el juego de Lugo lo sacaron en PC. Más malo que hecho de encargo, dice. O Absoluto, que va, Anónimo, funcionan perfectas. Bueno, una la tuvo que despiezar porque le dieron las luces esas rojas, pero fue porque ventilaban mal. Ah... Dice Freddy, el Lóbulo últimamente está cayendo en la trampa de contestar al salseo. Hizo otro día un vídeo del The Last of Us 2 y dijo que el que haga spoiler le daría un buen puñetazo. Qué agresivo, ¿no? Pues nada, ya sabéis, no hagáis spoiler, ¿sabes? Brutal, dice Absoluto. Y Anónimo dice Absoluto, dice bueno. Dice, ah, bueno. Madre mía, qué agresivo. Yo es que no sigo al Lóbulo. No sé. Pero bueno. No pasa nada. No sé a qué estará jugando. A ese, ¿no? Al. A ver, voy a buscar a ver si lo veo. Vamos a buscarlo, hombre. ¿Dónde está? Ah, sí, mira, está en directo ahora, coño, montra. A ver. Voy a pausar, ¿vale? ¿Estás jugando a qué? Ah, repaso el catálogo de la consola. Vale, vale, está jugando a... ¡Hombre, mira! Y está poniendo del tren del hippie. ¡Hombre, cómo estamos! O Absoluto dice... Una que tengo yo, donde juego a las 400 copias, va perfecta. Pero esa es más moderna y ventila bien. Así que nada. Vea, ustedes. ¿Queréis ver a ver cómo reacciona? Venga, le voy a dar a seguir al Lóbulo a ver cómo reacciona, ¿no? No, venga, pues es una tontería, hombre. No quiero cortarle el rollo. Hazle un rail, está ya el canal, dice Javi Retro. Dice el Vicio Feliz en Twitch. Un tontaco le dijo: el Lóbulo, cómprate un pene. Lo baneó y empezó a decir enfadado: te baneo para que no me pegues tu estupidez. Hostia, tío. Resultó, no sé, es negra y así menos cuadrada. Pero gorda es prácticamente como la primera. O Absoluto. XC dice Anónimo González. Es que estoy pensando en Lóbulo, tío. La Xbox normal, más pensado. Sí, es que yo me quedo pensando en eso, pero bueno. No quería decir nada para que vea que no soy. Ay, Dios.
Es que es negra y semi cuadrada, pero gorda es prácticamente como la primera, dice. Y se queda uno un poco pillado, ¿sabes? Como diciendo de qué está hablando este hombre, a ver. Siempre pensando en lo único, dice Absoluto. Sí, venga, que tú no ibas por ahí también, chaval. Madre mía. Bueno, chicos, pues ya vamos a hacerla ahorita, así que hostia, hoy no has puesto anuncio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un anuncio, coño, venga. Hombre, ¿cómo estamos? Bueno, menos a Gaby, a casi ninguno saldrá el anuncio, pero yo lo pongo porque mira, si me dan esta gente, como nos cuesta dinero a ustedes, me lo dan a mí y ya está, pues a tomar por culo, ¿sabes? Hombre, ¿cómo estamos? Así de fácil. Así que nada, ¿sabes? Bon Anarcón dice, se prohíben las palabras gorda, negra, larga y roja. Se prohíben las palabras gorda, negra, larga y roja, dice. Bueno, aquí dice Absoluto. Ey, pues mira el juego que más me sorprendió, el único que me gusta de PS3 es el The Last Guy. Lo conozco, pero no lo he jugado, ¿vale? Gaby quizá antes dice, estoy con el celu, así que tal vez salga. Que va, no sale. Yo miré, por lo menos en diferido no sale. Ya os tenéis que haber salido ya, sí, eso. Pero creo que no salen. A lo mejor para eso hay que ser socio, pero a mí me da la opción. Dice, mira, reproduce un anuncio de 30 segundos, ¿vale? Mira, aquí hay uno de 60. Le voy a dar a ver si sale, ¿vale? Ahora me decís si ha salido o no. Ah, ahora me dice ro. A ver, lo voy a hacer otra vez, a ver. Espérate, ¿eh? Le di de nuevo, ¿vale? Para probar nada más. Error, ¿y el de 30? Error, ah, es que vaya, no hemos podido iniciar. A lo mejor es que. No, no sé. Gabriel, ¿solo tiene 360? No, hombre. No salió nada, ¿no, Gaby? Pues ya está, porque no salga nada, yo qué sé. Ni idea, ni idea. Ni idea. Bueno, chicos, que eso, que lo vamos a ir dejando ya, ¿vale? Que. Recuerden, mañana a las 11:30 de la noche, ¿vale? La noche con Gavers, tanto por aquí como por YouTube. Ya vosotros, pues, por donde queráis, ¿vale? Y bueno, ir pensando cosillas para que hablemos mañana, aunque bueno, si no, pues ya. Mañana, como suele haber más gente, porque están los de YouTube y los de aquí, seguro tenemos temas para hablar para rato. Pero bueno, aún así, si queréis que hablemos de algo en concreto, ya sabéis. Señores. Que venga, que un abrazo muy fuerte y que nos vemos en el siguiente directito. Cuídense, ¿vale? Venga, chaito. Ahora tengo que decir mi canal, ¿no? Que no se quede tranquilo, ¿no? Venga, venga, vale. ¡Mi canal!